España, por eso mismo hemos conseguido más de 300.000 firmas de ciudadanos de toda orientación ideológica que lo que pretenden es que se acabe con este impuesto injusto. Impuesto injusto que está haciendo que 26.000 familias tengan que rechazar su herencia simple y llanamente porque no pueden pagarlo. Impuesto injusto que está haciendo que otros 23.000 andaluces todos los años se vayan a censarse a otras comunidades autónomas. E impuesto injusto que está haciendo que muchas explotaciones agrarias en una tierra nuestra que vive de la agricultura, precisamente muchas explotaciones agrarias no puedan pasar, no tengan continuidad en el tiempo y no pueden pasar de padres a hijos simple y llanamente porque el impuesto es asfixiante. Por tanto, no podemos... El Partido Socialista está haciendo una campaña de pelea, una campaña de pelea con el gobierno de España. Una campaña donde se pelea con el gobierno de España por la PAC, que afecta a la mayoría de los agricultores. Yo quiero decir dos cosas. Primero, la información que está utilizando el Partido Socialista en esta campaña es falsa. Y ellos lo saben. Esa no es verdad. Andalucía es la comunidad autónoma que más fondos recibe de todas las comunidades de España.